listening to Montserrat Radio. I'm not afraid to die.
Conferences for Humanity. And now, your host, Benny Wilson. Hello, hello. Buenas noches y bienvenidos a Intel Divino. Y creo que hice un gran problema acá. Creo que, bueno, tendría que haberse escuchado del otro lado, pero espero que me escuchen. Por favor, díganme si me están escuchando para seguir. Voy a hacer la pregunta aquí. ¿Me están escuchando? Porque necesito saber si me escuchan, porque si no me escuchan voy a tener que regresar otra vez a hacer esto. Ok, muchas gracias. Bienvenidos a Intel Divino, soy su hermano y su amigo y huésped de este show, Ben. Hoy ha sido una noche muy pero muy ataviada. Permítame, voy a quitar el eco. Sí, ok, ya no tienen eco, ¿verdad? ¿O sí tienen eco todavía? Ok, muy bien. Ok, perdonen que he salido muy tarde. Yo sé que en Puerto Rico es demasiado tarde. Pero les voy a contar lo que pasó, ¿ok? Cuando yo terminé la primera hora, ya eran básicamente las 5. Para las 6 tenía que hacer otras cosas. Pero empezaron todas las grandes noticias y no pude yo básicamente hacer las cosas que tenía que hacer, porque usualmente yo como y después me relajo y después ya estoy listo para el show de español. Pero esta vez fue completamente diferente. Han salido grandes y tremendas revelaciones en las noticias y vamos a hablar de eso. Se la van a calar todos ustedes, porque van a ver exactamente lo que está pasando y van a estar mejor ustedes en condiciones para básicamente entender cuándo va a salir nuestra bendición, el Arbí. Pero estaba en eso y llegó las 7 y empecé yo a básicamente publiqué en Facebook, para las personas que no están en Facebook, publiqué que iba a salir más tarde. Cuando pasó eso, me di cuenta que tenía una reunión con un grupo de inversionistas de Puerto Rico, gente profesional. Y acabo de tener la conferencia por teléfono, que encima de eso tuve que hacer lo imposible para conectarme porque no podía conectarme. Es porque también aquí tenemos problemas con el temporal. Tenemos una lluvia bárbara aquí en Los Ángeles. Y pudo haber sido eso que no podía agarrar yo conexión con la conferencia, que era el internet. Agarré toda la información porque necesito juntarme con estos empresariales, básicamente gente de empresarios de Puerto Rico el lunes. Tengo que conocerlos yo el lunes para hablar más de este negocio que los va a beneficiar a todos ustedes, ¿ok? Son gente muy seria, la compañía que ellos representan es una compañía muy seria. La compañía está localizada en el estado de California, lo cual a mí me alegra porque no porque yo viva acá, sino que porque aquí cuando una compañía se mete a hacer negocios deben de ser correctos o si no se van a la cárcel. Aquí las leyes son muy, pero muy delicadas. Así que voy a tener una reunión más con ellos. Yo les voy a decir de qué se trata. Les va a gustar mucho. Y si ustedes tienen una visión, se van a beneficiar de esto. ¿Ok? Porque es acerca de Bitcoin. Bitcoin va a llegar a valorizarse tremendamente. Todas las personas que tengan Bitcoin se van a hacer ricas. Por eso les digo todo. No estoy estipulando, sino que estoy confirmando.
Y la razón por que estoy confirmando es porque todo esto es parte básicamente de la gran transferencia de riqueza del rico al pobre. Esta modalidad, este negocio que voy a entablar con esta empresa, con esta compañía y empresarios puertorriqueños, va a llevar a mucha gente a tener mucho dinero. Así que solamente les pido que me esperen para la otra semana. Voy a tener en mi show a una de las cabezas de este gremio empresarial de Puerto Rico, que les va a dar información de qué se trata, para que puedan ustedes ser parte de esta muy buena oportunidad. ¿Ok? Ok, vamos a empezar con el show. Y vamos a decirles a todos ustedes, a todos los que me están escuchando desde Puerto Rico en la isla, muchas gracias por básicamente casi madrugarse a esta hora y por esperarme a mí. Muchas gracias por eso. Se lo agradezco mucho, 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 mucho. También quiero agradecer a todas las personas que han podido donarme. Se lo agradezco en todo el corazón del alma. También agradezco sus oraciones, sus rezos y sus cartas y sus mensajes. Todos están bien, pero bien. Yo los leo todos, aunque no tengan mucho tiempo. Medio los leo y a muchas personas sí los leo de todos. Y también quiero decirles lo que va a pasar hoy en este show. Primeramente voy a decirles lo que pasó en la primera hora. Después les voy a dar una aclaración de lo que pasó con una empresa, un negocio que yo promoví, que se llama Social Profmatic, que ha traído un poco de controversia porque la página se bajó, o sea, cayó. Entonces todo el mundo ya empezó a decir, este es un scam, este es un engaño, este es un fraude, y yo di la aclaración a primera hora. Voy a volver a darla aquí a segunda hora, porque los quiero educar, ¿ok? Voy a querer educar a todos ustedes. Tienen que aprender a inversionar y tienen que aprender a saber y a utilizar la mente. Vuelvo a repetirte, cuando tú recibas tus bendiciones en tus manos, hay una cosa que tú vas a estar usando todos los días de tu vida, una vez que tú te hagas rico, potencialmente. Y esa cosa que vas a utilizar todo el tiempo se llama decisión. Vas a tener que hacer decisiones totalmente todos los días. Así que, si tú sabes hacer decisiones, no se te va a hacer difícil. Si tú crees que no sabes hacer decisiones, ten muy consciente que vas a tener que aprender a las buenas, como también vas a tener que aprender a las malas. Así es la vida. Tal vez, muy probablemente, vas a tú a empezar a perder más que ganar. Pero eso es perfectamente normal. Si tú agarras lo positivo de las experiencias que vas a tener tú al perder, es muy probable que no lo vas a repetir cuando pase otra vez la situación. ¿Ok? Eso se llama experiencia. Tú tienes que aprender de lo malo que hiciste en tu vida para ganar ese factor que se llama experiencia. Una vez que tú te hagas una persona con mucha experiencia, vas a ganar sabiduría en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vas a ganar inteligencia nueva, porque todos los días vas a aprender algo nuevo. Todos los días. Si el doctor no lo sabe todo, es porque él aprende todos los días. Si los científicos no lo saben todo, es porque ellos aprenden todos los días. Tu cerebro está capacitado para aprender, sin importar la edad que tú tengas. Tú te puedes actualizar todo el tiempo. ¿Ok? Muy bien. También te quiero decir de que vamos a empezar este show un poco diferente. ¿Ok? Te tengo tremendas noticias. Vamos a hablar, porque hoy cayó la bolsa de valores, el Stock Exchange, más de 700 puntos cayó, ¿ok? Esto pasó un día antes que yo publiqué en Facebook que esto se iba a poner feo. Hasta te lo dije y te lo predije de que esta semana sería fantástica, y lo puse en Facebook. Muchas de las personas tienen la
percepción que los comerciantes, o sea, los traders, los que hacen comercio en la bolsa de valores, ellos hacen sus predicciones por simplemente corazonada, por algo que ellos creen que va a pasar. Están muy equivocados. Los verdaderos comerciantes, traders, ¿ok? Son, ellos se basan sus predicciones, pueden predecir exactamente cómo va a pasar por dos factores. Uno es data y otro es leer la charta. La charta es el gráfico del software que tú estás viendo en la computadora. Dentro de esa charta hay varias tendencias. Una de ellas es resistencia y otra es tendencia. La tendencia que puede ir abajo o arriba. El abajo es cuando cae y el arriba es cuando sube. Simple, ¿no? Cuando todas estas personas que saben leer la charta, ellos llegan a básicamente predecir con exactitud cuando algo va a colapsar. La razón por cual muchos de la gente, más del 98-99% de la gente, no creen cuando va a salir algo tan tremendo como el colapso financiero que todo el mundo estamos esperando, es porque estamos básicamente ignorantes a tener esta información en tus manos. Y a propósito de algo, antes que empiece yo con mi show, voy a cubrir mi trasero. Y para cubrir mi trasero tengo que dar una advertencia. Este show, The Divine Interconvening, es un show con solamente el propósito de entretenerte a ti. Yo no sé quién está al otro lado del micrófono. Yo no sé él. Tú puedes ser un niño que puede estar básicamente jugando con la tarjeta de crédito de tu papá. O puede ser un adulto que a lo mejor pueda creerme o no pueda creerme para nada. Cada quien, cada persona tiene que dar a su propia responsabilidad para hacer sus propias investigaciones y considerar esta información como solamente de entretenimiento. Porque yo tal vez no sé nada. O yo tal vez no sé lo que estoy hablando. Ahora que ya me cubrí mi trasero, porque realmente hay muchos idiotas en la internet que lo quieren joder a uno, ya puedo seguir con mi show. Bueno, dentro de la charta se especifica bien claramente, y no le he puesto en Facebook ahora porque se me olvidó, se ve muy claramente que esto va de caída. Esto va de caída y no se ve que vaya a levantar cabeza, ¿ok? No se ve que esto vaya a tener un arreglo. Lo cual para nosotros que estamos esperando el sistema financiero, el colapso del sistema financiero, es muy buena noticia. Pero para las personas que tienen grandes inversiones en la bolsa de valores, es lo peor que puede haber. Ahora déjame explicarte en pocas palabras de qué estoy hablando. Te había dicho de que en la charta se miran dos condiciones. El subir, básicamente la tendencia, y la resistencia. La resistencia es una línea. La línea choca muchas veces con esa tendencia que está básicamente simbolizada con una otra línea de otro color. Cuando cae sobre la línea de resistencia, la llamada línea de resistencia, que es básicamente una línea, no es horizontal, sino que vertical, se puede uno especificar de que tal vez vaya a subir, porque cada vez que cae una línea, la tendencia sería que rebotara y se vaya para arriba. El problema es de que según los análisis, especialmente de este comerciante en monedas del sistema de la bolsa de valores, una persona que tiene muchos años trabajando en esto y tiene mucha experiencia, me ha venido a confirmar que no hay resistencia ya. O sea que va de pique. No hay nada que lo vaya a subir. No hay resistencia. Yo vi la charta y no vi resistencia. Entonces, esto es algo que para mañana va a estar reflejado. Mañana mismo. ¿Ok? Ahora,
¿qué pasará si esto cae mañana? Solo Dios sabe cuándo va a caer. Sabemos bien que este es profetizado y la profecía tiene que salir porque Dios no engaña. Entonces, déjame solamente explicarte qué tan seriamente tú tienes que agarrar esta información. A mí se me hizo preguntas, varias preguntas durante el día, y una de ellas me dijeron a mí, mira Benny, si cae la bolsa de valores, ¿van también a ser afectados los bancos? Y la respuesta es muy sencilla, sí, de por sí, los bancos son los primeros en ser afectados. Cuando los bancos se vean afectados, yo di mi intel divino ahí en la primera hora. Y este es el intel que quiero que ustedes sepan. No es divino el intel, sino que es básicamente información de los propios banqueros. Y me dijeron esto. Ven y nos vamos a salir de la bolsa de valores. Cuando los bancos decidan salirse de la bolsa de valores, confirmándome a mí de que se van a salir, ya no hay nada que pueda sostener el sistema financiero. Sin los banqueros, sin tener una institución financiera que maneja las inversiones de los inversionistas o los shareholders, como quieren ustedes hablar, no hay nada que pueda evitar el colapso. La razón por qué se está viendo este colapso ahorita es por el temor de lo que ha puesto ahorita. Hoy salió la noticia de que Donald Trump les iba a cobrar tarifa a la República de China. Eso básicamente abrió a la gran guerra de divisas y gran guerra de comercio. La gran guerra de traders. The trading war. Comercio. ¿Ok? Entonces, China se está preparando para responder a este ataque económico que básicamente es competencia, no es ni guerra. Ok, entonces, China ha dicho de que no tienen miedo de Estados Unidos. Déjame explicarte cómo está la situación. Hace 2 años, en la revista The Economist, el economista, propiedad de los Rockefellers, del Illuminati, ellos predicen una cosa cuando va a salir en el año, para efectivamente llevar sus planes de la orden mundial. Ellos dijeron de que China saldría como básicamente el más fuerte y el más grande sobre los Estados Unidos. Porque ellos quieren que así sea. ¿Ok? Con mucha atención. Debido a que Donald Trump ha salido ya en el básicamente en todo este entorno, y ha venido a destruir los planes de la élite, de la Illuminati, Donald Trump hizo lo que ningún presidente en la historia podría haber sacado: la guerra de trade, el world trade, o sea, la guerra de comercio, en contra de la segunda más grande economía del mundo. ¿Por qué lo hizo? Para salvar y restaurar la economía, no solamente en los Estados Unidos, sino que también la economía mundial. Por muchos años, China ha tenido las puertas abiertas porque se han vendido y se han comprado los grandes políticos, tanto republicanos más que los, no, más los liberales que los republicanos. Han comprado todo este sistema que se llama el Estado Profundo o Deep State. Debido a esto, muchos de los inversionistas dentro de la bolsa de valores temen perder dinero debido a que no saben el poderío que tienen los Estados Unidos. Debido a eso, todos están saliéndose. Todos están saliendo de este que será para mañana, tal vez el Viernes Negro. Mañana probablemente veremos cómo se le llama en inglés, Black Friday. Si tenemos el Black Friday mañana y
la bolsa de valores, en vez de caer 700, cae de 1000, tenemos un break in the system. Si tenemos un break in the system, ellos tienen solamente una opción. Es la única que hay. Y la opción es el reseteo financiero. El reseteo financiero es lo que te dará a ti la oportunidad de ver que todas las monedas del mundo entero sean afectadas por el precio real que deben de enseñar. Esto es tu educación para que sepas cuándo más o menos vas a ir al banco a cambiar tu don, a cambiar tu dinar y a cambiar, ¿por qué no?, el Zimbabue. Entonces, con mucha atención, yo te dije que tenía información que te va a alegrar mucho. Así que prepara, porque te voy a dar una información que te va a dejar completamente atónito. Ok. Primeramente, voy a mencionar lo siguiente. El bolívar venezolano, hoy salió la noticia. Maduro acaba de decidir de borrar los 3 ceros de su moneda nacional. Borrando los 3 ceros de su moneda nacional, le da la opción de sacar denominaciones en bajos precios de su bolívar, que básicamente en estos momentos es una basura. Cuando pase eso, veremos básicamente la revaluación en precio en contra del dólar, del bolívar. Muchos de mis jets han comprado bolívar y ellos esperan ir a cambiarlo una vez que cambie el precio. El problema es este: no pueden cambiarlo si tú vives en Puerto Rico o si vives en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos han puesto unas acciones económicas en contra de Venezuela. Así que no puedes tú cambiarlos con el dólar americano. No se puede, lo siento mucho. Ahora, hay países que no toman parte en esas sanciones en contra de Venezuela. Una de ellas se llama, si no estoy equivocado, es Brasil. Para las personas que tienen bolívares en Brasil, ellos sí van a poder cambiarlos independientemente de cómo salga el valor. ¿Ok? Ahora, para las personas como tanto en inglés como en español que han tomado el tiempo para comprar el bolívar venezolano, tienen que hacer una cosa que yo vengo repitiendo todo el tiempo. Esperen por instrucciones. Espera por instrucciones para saber cuándo y cuándo tú vas a poder ir a cambiar tus bolívares. ¿Ok? Ahora, una segunda aclaración. Si tú has comprado el bolívar y si tú crees que ese bolívar es igual que el bolívar dentro del país, de Venezuela, piénsalo otra vez, porque es muy probable que no sea el mismo. Los bolívares que están siendo vendidos ahorita sobre la internet son vendidos bajo la condición de ser un artículo de colectividad, o sea, para coleccionistas, ¿ok? No es un artículo que se pueda comerciar. Estoy hablando de los billetes. Así que tienes que esperar para instrucciones. Yo no sé, yo no controlo nada aquí. Aquí lo único que controlo es Dios. Y si Dios dijo, voy a sacar todos los recursos, tú tienes que esperar. Cuando sepa yo que se están cambiando los bolívares que tú compraste en la internet al precio actual, felicidades. No corras al banco, no tratas de ir a cambiarlo, porque hasta ahorita no se sabe cuánto va a valer. ¿Ok? Bueno. Esta es una de las básicamente explicaciones que tengo que dar a entender acerca de lo que está pasando. Ahora, el peso colombiano se cree que también va a sufrir un cambio. No se sabe si va a ser positivo o va a ser negativo. No se sabe hasta ahorita.
Muchos de los traders y banqueros me están diciendo que puede ser que sea positivo. Así que si tú vives en Colombia y me estás escuchando, felicidades. Pero si no, y tú tienes peso colombiano, solo mantente allí, sintonizado, y trataré de llevarte la información que tú necesitas. ¿Ok? All right. Ahora, estamos ahorita oficialmente en la guerra de divisas. ¿Qué es la guerra de divisas? La guerra de divisas es cuando las monedas se están básicamente cotizando una en contra de otra. Debido a que todavía el sistema financiero no está oficialmente quebrado, las reglas no han cambiado. Para que tú, amigo y amiga, hermano y hermana, tú vayas al banco a cambiar tus dinares, las reglas tienen que ser cambiadas. Tú nunca vas a poder cambiar tus dinares bajo estas reglas que hay ahorita. Por eso se llama reseteo financiero, porque es borrón y cuenta nueva. Con mucha atención y deja de estar oyendo a retrasados mentales e idiotas de otros gurús que te están diciendo que vas a cambiar mañana. No vas a cambiar mañana a menos que las reglas se hayan cambiado. ¿Ok? Debido a que como este tu show se basa de personas serias y de cómo está trabajando el sistema financiero y la popularidad que me ha otorgado gracias a todos ustedes mundialmente, muchos gurús me están atacando porque he destruido su mierda, ¿ok? Tanto en inglés como en español. Los he destruido, los he acabado. Ya no pueden nada que justificar su mierda, sus mentiras. Así que ahora estoy siendo básicamente atacado de izquierda a derecha, como tú no tengas idea, ¿ok? Pero eso es todo lo que ellos tienen, el atacar, el tratar de matar la imagen que yo tengo y el tratar de burlarse de cosas que yo ya vengo hablando desde hace más 4 años. ¿Ok? Entonces ahora te lo digo a ti porque esta cosa se va a poner pero color de hormiga. Ahora te voy a decir otra cosa. Yo no sé si voy a tener una entrevista con Linares y más. Yo creo que ya no, porque no se han comunicado conmigo. ¿Ok? Pero si acaso deciden, si yo estoy disponible, te voy a dar a entender en Facebook cuándo va a ser esa entrevista. Si no estoy equivocado, la entrevista sería en Facebook, automáticamente al mismo vez que se va a hacer por todas las radios terrestres dentro de Puerto Rico. Pero hasta ahorita no sé nada, ¿ok? Bueno, ¿qué es la otra información que te tengo yo a ti? Oh, ok. Aquí te va la otra información. Con mucha atención que este es Intel. Tú tienes que poner mucha atención con lo que va a pasar en Irak. Con atención. Van a pasar 2 cosas. Con mucha atención. Tienes que poner mucha atención al Stock Exchange de Irak. Mañana observa el Stock Exchange en Irak. Y observa el Stock Exchange acá en Estados Unidos. Porque probablemente vaya a caer el colapso financiero mañana. Probablemente. No sé, el único que lo sabe es Dios. ¿Ok? Pero según el Intel que me han dado a mí, tenemos que ver lo que va a pasar mañana en Irak. Lo segundo que tú tienes que ver y esperar es con lo que va a pasar con la guerra de divisas. Te vas a dar cuenta en las noticias de que una moneda se ha revaluado, otra moneda se ha devaluado. Revaluar es subir de precio, devaluar es bajar de precio. Muchas de las monedas se van a devaluar y otras se van a revaluar. ¿Ok? Así es el reseteo financiero. Cuando veas tú de todo eso, te va a dar tú la esperanza y la fe y tu ánimo va a salir arriba, que vas en cualquier momento vas a ver el dinar cambiar de precio. Hablando del dinar, chequea la página de cdi.iq,
CBI.IQ es la página oficial del Banco Central de Irak. Mira y chequea y revisa y monitorea el precio del dinar. Si el dinar cambia en esa página, es hora de cantar, hora de llorar, hora de soltar, hora de tirar pari. ¿Ok? Bueno. La otra información que te tengo que dar. Ya salió en las noticias, en RT, que estamos en guerra de divisas. ¿Ok? Esto no es una cosa que me estoy inventando. Es guerra de divisas. Ya empezó. Yo te lo advertí, te lo anuncié, que si el sistema financiero baja y si Donald Trump está diciendo y está incitando y básicamente está empujando a que haya una guerra de comercio o trade wars, viene también la guerra de monedas a la par. Nunca se puede hacer una y solamente dejar la otra. No, eso no puede hacerse. Eso viene a la par. Debido a eso, también quiero que tú pongas mucha atención con el índice del dólar americano. El índice del dólar americano tiene que caer a 85 en el número. Tiene que llegar a 85. Ahorita estamos 88. Tiene que ir a 85. Cuando llegue a 85, potencialmente el dinar podría revaluarse. ¿Ok? Potencialmente. Ahora te voy a decir algo del dinar, del dólar index en el mercado internacional. Uno de mis traders, el que tiene más experiencia, también corrió un análisis de la charta del dólar americano y me dijo que podría llegar hasta 70. Pon atención. Si de todas las babosadas y las mierdas que te dijo, que te han dicho y te siguen diciendo los gurús, que el dólar se va a devaluar un 30% en contra del dinar, es lo único que te han dicho de verdad. Es lo único. Lo más que puede hacerse devaluar el dólar americano es un 30%. Aun cuando pudiera tener la potencialidad de bajarse mucho más, lo van a tener que evitar, porque así fue el acuerdo entre las élites y los empresarios y también la Organización de Naciones Unidas. Eso te lo estoy diciendo como Intel, ¿ok? Así que lo más que puede devaluarse es un 30% del dólar. Así que si llegamos a 85, ahí tienes que ver tú cuánto va a cambiar el dinar. Si llegamos a 70, seguramente va a haber todos los, por seguro, monedas como el dong, como la rupia y el dinar se van a revaluar, ¿ok? Hablando del dong, esta información no la di a primera hora, te la voy a dar ahora. El dong ya está comunicando a sus ciudadanos que van a sacar bajas denominaciones. Y eso es algo que se me olvidó mencionarlo a primera hora. Lo voy a tener que publicar en inglés después de que termine mi show. El gobierno de Vietnam ya anunció a todos sus ciudadanos de que tiene intenciones de sacar bajas denominaciones. Si lo quiere hacer es porque van a subirle el precio al dong. ¿Ok? Así que ahí te queda eso. Lo demás. Un pajarito me dijo a mí, por ahí, de que tenemos que ver que Irak probablemente va a sacar muy pronto, no te voy a decir cuándo, muy pronto sus bajas denominaciones. ¿Ok? Cuando ellos saquen sus bajas denominaciones, es muy fácil para mí sentarme aquí de atrás de un micrófono y asegurarte lo que va a pasar. Caos y pánico. Cuando Irak saque sus bajas denominaciones, habrá caos y pánico. ¿Ok? Porque todo el mundo va a esperar el cambio de tasa de valor. Ahí murió todo. ¿Ok? Así que vamos a ver si esto pasa, las cosas como tienen que pasar.
Bueno, si tú tienes preguntas, por favor, házmela ya y yo te las voy a contestar, porque ya tengo ahorita como unas 300 personas, más o menos, en el chat, ahorita. Así que, si tienes preguntas, pregúntalas ya, porque tal vez se me haya olvidado algún tema que tengo que tocar. Ahora te voy a decir lo demás. Nanú ha reportado que sigue viendo anormalidades con el precio del dinar en Google, en investing.com, en invest.com y también en Forex. Él ha estado reportando eso. Así que puede ser un glitch, pero también puede ser que están haciendo testing o pruebas del cambio del dinar. ¿Ok? El cambio del valor de tasa, del valor de dinar, ha estado cambiando de día a día. Y es una de las cosas que no tantas personas han reportado. Cuando pasan estas cosas, tienes que tener mucha atención, porque probablemente están probándolo para fijarlo en un precio. ¿Ok? Cuando lo quieren fijar a un precio, es cuando verás que todo se hace eso. Acerca del precio, a mí nunca me gusta especular y hablar de precio porque básicamente es especulativo. Pero una cosa sí te puedo yo asegurar: el precio que vaya a enseñar internacionalmente en el Banco Central de Irak podría ser reflejado a un precio diferente, tanto menor como mayor, en páginas como investing.com, Google y Forex. ¿Y cómo lo sé? Porque no todas estas partes trabajan de la misma manera y se basan bajo las mismas condiciones. Acuérdate también que cuando caiga el sistema financiero, las reglas van a cambiar y las condiciones van a cambiar. ¿Ok? Entonces, se te va a hacer un poco complicado entender los grandes precios de cambio. ¿Ok? Esto podría llevar a grandes conflictos cuando la gente vaya a querer ir a cambiar su dinero a los bancos, porque van a llegar muchas personas diciéndole: yo quiero que me lo cambies a este precio, aquí está en esta página, y ahí van a haber muchos problemas. Para esto te tengo que dar una advertencia que olvidé dar yo en la primera hora. Te lo voy a decir con todo respeto, pero te voy a hacer un poco energético para que tú entiendas, para que no la vayas a regar. ¿Ok? Cuando tú vayas al banco, no demandes nada. Pórtate bien. No seas un idiota. No vayas a demandar nada. No vayas a gritarle a nada. O te portas bien, o sabes lo que te va a pasar a ti, te van a sacar. Y cuando te saquen, los bancos tienen una lista negra. Pon atención. Los bancos tienen una lista negra. Si ellos han tenido que llamar al security o a la policía para sacar tu culo por andar de pendejo, no vas a poder cambiar. Así que pórtate bien. No demandes. Pórtate bien. El precio que ellos te van a ofrecer es lo que ellos tienen para pagarte el dinares, para pagar tus dinares. No te portes como un completo idiota porque te va a llevar la fregada. ¿Ok? Te lo estoy advirtiendo. ¿Sabes por qué te lo advierto? Te voy a decir por qué. Hace unos meses, no sé cuántos más o menos, tuve la estupidez de mencionar el Chase Bank. Porque yo había dicho que en el Chase Bank ya se estaban preparando para el cambio. Estaban básicamente entrenándose. Cuando yo reporté eso en mi show, sin saber yo, me llamaron de ese banco cuando yo voy bastante. Cuando ellos se me quedaron viendo a mí, gritaron. Yo pensé que estaban, pero completamente alegres. Y no fue así. Me gritaron porque estaban enojados. Me metieron a una cúpula y me empezaron a decir todo lo que había pasado. Habían arrestado a 3 idiotas porque vinieron a demandar que cambiaran el dinar al precio que yo les dije en ese día. ¿Ok? Así que por eso yo sé lo que va a pasar. Va a haber caos y pánico. Y a menos de que tú te sepas comportar, vas a lograr cambiar. Porque si no te comportas bien y tú traes tu ego que te la llevas de toda madre, vas a comer mierda. Espero que esta cruda lenguaje te levante el ánimo y a no ser un completo idiota.
no te metas a portarte mal en los bancos. Pórtate bien, sé buen niño y sé buena niña. ¿Ok? Bueno. Lo siguiente que te voy a recomendar es esto. Ahora te voy a decir lo que pasó con el negocio que se llama Social Prophetic. Déjame chequear ahorita si se puede meter en la página, porque está, todo el día ha estado, desde ayer, ha estado, desde hoy, ha estado todo el día la página botada, o sea que no se puede meter a esa página. Aquí la tengo ya, permítanme. Quiero ver, déjame solo hacerle un clic acá. Ya se puede, ya está arriba. Felicidades, la página ya está arriba, ¿ok? Ahora déjame explicarte qué pasó. Yo lo publiqué en inglés. Ahora te voy a decir lo que pasó. Yo había reportado de que cuando yo subí el tutorial de PropMedic, había reportado de que la página estaba muy lenta. ¿Ok? Estaba muy lenta porque yo sé que millones de personas se querían meter a la misma vez. ¿Ok? Ahora, cuando yo me di cuenta en la madrugada que esta página básicamente ya no existía, no que no existía, sino que tenía un error interno, yo como ingeniero de sistemas, yo ya sé cuál es el problema. Yo ya sabía que se iba a pasar. ¿Cómo lo sabía? Porque yo tuve que pedir un reseteo de una contraseña de una cuenta que yo le di a una amiga. Esa misma cuenta iba a ser la que yo iba a utilizar para enseñarles a todos ustedes cómo suscribirse. Últimamente tuve que inscribirme con otro correo mío, ¿ok? Lo que pasó ahora fue de que cuando la gente vio que había metido mucho dinero, ahora llamaron scam a esta página. Te voy a decir por qué no es scam. Yo no conozco ni a los dueños, ni me están pagando a mí. O sea, para promover este negocio, a mí no me están pagando. Déjame decirte lo que pasa. Cuando un negocio es scam, es cuando te dicen que te van a hacer algo y no te lo prometen y se van de fuera de negocios y ahí murió todo. ¿Ok? Ese es un scam. Cuando te están pagando el dinero que te han dicho que te están pagando, no es un scam. Con mucha atención. La modalidad de esta compañía que se llama Social Prophetic, y ya está arriba, es un RevShare. ¿Qué es un RevShare? Un RevShare es una compañía que distribuye las ganancias que obtiene de lo que hacen ellos promover el mercado de todos sus patrocinadores. ¿Ok? Eso es lo que hacen. Los patrocinadores le pagan a esta compañía y de las ganancias que ellos ganan, te los dan a todos los usuarios, a todos ustedes, si ustedes se quieren meter. El gran problema no es eso. El problema es que muchos de ustedes, lo digo con toda sinceridad, no queriendo ofenderte, pero si te ofenden, mejor, porque así te va a hacer pensar, es que no entienden las recomendaciones. Yo lo dije bien claro, tanto en inglés como en español, $10 es el mínimo para inversionar. No es $1,000, no es $100, no es $3,000. Es solamente $10. ¿Ok? Entonces, te lo digo porque he encontrado idiotas, que no voy a mencionar su nombre, especialmente uno, que me encantaría decir su nombre y ridiculizarlo. Esta persona se me acercó a mí mucho más antes y me lloró, aunque no lo creas, él me lloró, diciéndome que no tenía dinero ni para pagar su comida y que lo único que él dependía era el ardí. Me enojó tanto que tuvo que darle su huevada, como decimos nosotros. ¿Ok?
Ahora me sale él que él pudo depositar $3,000. Y ahora cuando vio la página que estaba botada, regresa el idiota y me culpa a mí de haberlo metido en un scam, en un fraude. Fíjate bien lo que yo tengo que lidiar todos los días. Yo tengo que lidiar con gente tan pendeja como este hombre. ¿Ok? Yo nunca le he dicho a nadie que pongas $20 o $100 o $200 o $3,000. Yo siempre he dicho, sé inteligente, solamente inversiona lo que tú puedes perder. ¿Qué parte de eso no entienden? Yo no sé. No importa si lo digo en chino, en inglés o español, la gente nunca va a escuchar recomendaciones. Por eso, yo dudo que muchos de ustedes se vayan a quedar a seguir y básicamente esperar por instrucciones una vez que el dinar cambie. ¿Y saben por qué? Porque más del 90% personas de todos ustedes se llevan por sus emociones. Si no controlas tus emociones, no vas a poder mantenerte rico. Si no controlas tus emociones, no vas a poder hacer las mejores decisiones. Si no controlas tus emociones, no vas a poder saber qué hacer con tu vida. Controla tus emociones. Cálmate. Agarra aire. Salte donde tú estás. Agarra aire. Ora. Pídele al Padre, Señor, yo te quiero, Padre, permítame que el Santo Espíritu venga hacia mí para que yo pueda hacer una decisión como manda tu palabra. Haz eso. Pero no caigas en las estúpidas decisiones de tus emociones. La gente que puso $3,000 en esta compañía se llevó por sus emociones. Se llevó porque vieron cuánto dinero estaba haciendo yo. Con tan solo $10. No esperes agarrarte y comerte el pastel de una mordida porque te vas a atragantar y no vas a saber comértela. No la vas a saber tragarla. Nunca esperes morderte la vida con una mordida. Nunca tampoco empieces a llegar a la meta corriendo. La vida no trabaja así. La vida trabaja caminando, esforzándote, conociendo, aprendiendo. Así es como tú vas a llegar a ser un buen cristiano y también un buen hombre de negocio o mujer de negocio. Aprende. No te dejes llevar de tus emociones. Si yo te digo que $10 es el mínimo, pon $10. Mete gente, estás ganando el 10% de referencia solamente en poner la gente a este negocio. En menos de 2 días, tú podrías triplicar o cuatruplicar tus $10. ¿Qué te pasa a ti? Cuando tú veas que tienes $50, ¿qué es lo que deberías hacer? Saca los $40, deja $10 adentro. Eso es hit and run. Golpea y corre. Esta es una de las modalidades de muchos de nosotros los inversionistas hacemos. Déjame explicarte. Cuando yo voy a inversionar o voy a hacer trade o comerciar monedas de cryptocurrency, la moneda puede valer, digamos, nada, 3 centavos. Y de repente esa moneda cuesta 11 centavos. Si yo de todas las monedas que yo tengo he pagado menos de 3 centavos, cualquier cosa que sea más de 3 centavos es una ganancia, ¿sí o no? Ok, entonces cambia y gana la ganancia que tú acabas de ganar de tu inversión original y deja lo demás para que siga ganando dinero. Esas son las modalidades que tú tienes que aprender, que todo inversionista y todo comerciante y que todo banquero y que todo trader sabe hacerlo. Aprende. Si tú quieres más de estos conocimientos, pregúntame. No te metas a lo estúpido o estúpida para meter miles de dólares y que te veas en esta situación que pasó. ¿Ok?
Tú tienes que ser muy inteligente a lo que vas a hacer con tu dinero. El dinero es muy difícil ganarlo. Respeta el dinero para que el dinero te respete a ti. Espero que lo entiendas. Este negocio yo sabía perfectamente bien que no era un scam. Yo lo publiqué y yo también lo dije. Tenemos que esperar. Yo no sé, el único que sabe es Dios, dije yo. Lo dije en inglés, pero no creo que sea un scam. Número uno, porque el error interno que salía a la primera vez solo indicaba que el servidor había chocado, se había colapsado. El segundo error, que es el 555, es un error que indica que el servidor o webmaster estaba cambiando de servidores o de routing para esa página. Estaban trabajando para arreglar el error. Y ahora ya está arriba. Bingo. O aprendes tú a saber las modalidades y básicamente a ser una mejor persona con el comercio de cualquier cosa que tú vayas a hacer, cualquier inversión que tú haces. O mejor no te metas. ¿Ok? Así que las personas que están interesadas en meterse en esta... voy a promoverlo otra vez. A las personas que están interesadas en meterse en Social Profimatic, el mínimo es $10, hermano y hermana. $10. Yo no soy tu papi. Yo no soy tu papi. Yo no sé qué vas a hacer tú. Si tú quieres poner $20, 40, $1,000, $1,000,000, eso no es mi problema. Yo te acabo de decir, el mínimo es $10. ¿Tú quieres ganar dinero? Entonces mete gente. Háblales así. Enséñales mi show. Que aprendan eso. Porque no va a ser que después pase lo mismo. No pueden sacar su dinero y te vengan a ti, ¿por qué me metiste a esto? ¿Verdad? Porque mucha gente no tiene esa modalidad, no tiene esa mentalidad de ser inversionistas. Para ser inversionistas, tú tienes que resetear tu cerebro. Estamos hablando de resetear. Ok, empecemos con el reseteo de tu cerebro. Cambia esa modalidad de pensar. Salte de esa condición mediocre donde tú vives, donde tú crees que la primera tú le vas a atinar y te vas a hacer millonario. Salte de eso. Pon los pies en los suelos y aprende. Aprende de muchas personas, no solamente de mí. Porque yo no pretendo saberlo todo. Yo sí lo que te voy a garantizar es algo. Yo no te cometo, muy raramente te cometo el mismo error. Muy rara vez te cometo el mismo error. ¿Ok? Ahora, cuando yo comercio monedas virtuales, cada moneda virtual tiene dos condiciones. Con mucha atención, agarra un papel y un lápiz. La primera modalidad, la primera condición que tienen las monedas virtuales como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, lo que sea, es que es desconfiable. ¿Ok? La primera regla es son desconfiables. Y la segunda regla es son inestables. Es desconfiable y es inestable. Es casi igual que cuando tú tienes una relación con una mujer o con un hombre. Si la persona es desconfiable, ¿por qué tú te metes a acostarte con esa persona? Si la persona es inestable y tú sabes en tu corazón, aunque no te hayan dicho que tal vez te está poniendo los cuernos, ¿por qué te metes tú a enamorarte de esa persona? Esa es tu culpa, no es de nadie más. Ese es igual en esta modalidad. Ese es igual, los mismos términos y las mismas condiciones se aplican al comercial. Nunca pongas toda tu fe, nunca pongas toda tu confianza en una inversión. Nunca, óyemelo bien, nunca lo hagas. Tú siempre haces esto, diversifica una pequeña parte aquí, otra pequeña parte allá, otra pequeña parte aquí. Si esta estúpida moneda no te dio dinero, no importa, las otras me van a dar. Espero que lo hayas entendido.
Entonces lo mismo es con esta inversión que te estoy ofreciendo. ¿Te va a dar dinero potencialmente? Sí, te va a dar dinero potencialmente, porque la matriz de estas compañías está diseñada para eso, para pagarte cada hora. Entonces, ¿cuánto tiempo va esta compañía o esta empresa a durar? Nadie lo sabe. Yo lo que sé por hecho es que estas compañías casi todo el tiempo no duran. Pon atención. ¿Por qué no duran? No es por fraude. No duran porque la matriz que ellos tienen para aplicar la distribución de las ganancias, que se llama red share, siempre también genera deuda. Ellos generan millones y millones y millones de dólares para todas las personas que ellos quieran inversionar. Ellos te lo generan y te lo están pagando. Yo he sacado hasta ahorita como casi $900. Y empecé con $10. ¿Ok? Empecé con $10. Así que te lo estoy diciendo, esto no es un fraude. Depende de ti si tú sabes cómo hacerlo. Si tú pusiste $40 o $50, espera que te tenga $100. Saca los 80, deja 20 ahí. ¿Ok? Así es como se hace. Así es como se trabaja. Hit and run. Golpea y corre. De ahí lo que pase con la pinche página, a ti no te importa para nada. Tú ya ganaste dinero. ¿Ok? Espero que hayan entendido cómo se inversiona. Por favor, quiero que me pongas quiero que me pongas aquí en el chat si han entendido. Y háganme preguntas, por favor. Si han entendido cómo es que tienen que inversionar. Si les gustó lo que les acabo de decir, porque también los quiero educar. ¿Ok? Así que, por favor, escríbeme si te ha gustado la charla que te acabo de decir. Si te ha iluminado cómo tienes que ser una mejor persona inversionando dinero. ¿Ok? Bueno, ahora ya hice una hora y básicamente ya son las 12 del día siguiente en Puerto Rico, si no estoy equivocado. Por ende, ya esa desvelada. Ya cubrí casi todo, básicamente he cubierto todo. Lo que sí es lo que te quiero decir es que mañana voy a tener otro show. Voy a tener otro show mañana y voy a tratar de hacer el show lo más antes posible. Lo más tanto posible, porque no quiero verte desvelado. Perdona que hoy te hice desvelar. Te agradezco con todo el alma que te has desvelado por mí. Te quiero y te amo en el nombre de nuestro Señor. Ok, así que mañana tendremos otro show. Sígueme y espero que mañana yo te dé a ti lo que tú tanto quieres: la luz verde. Muchas gracias por tu atención. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y espero que todo cambie completamente mañana. Prepárate para lo peor, como también prepárate para lo mejor. Muchas gracias por tu atención y te veo mañana en otra edición en español de Divino Intel. Intel Divino, con tu servidor. Por ahora, buenas noches. Thank you for listening to Divine Intel with Benny. God bless you, and we'll see you next time.